Si le diste clic a este video, solo hay dos posibilidades. O te equivocaste, o de verdad te interesa el tema. Y si es la segunda opción, déjame felicitarte, pues llegaste al lugar correcto. Sean muy bienvenidos a Contenido B, porque el día de hoy tenemos la guía barra explicación acerca de... ¿Qué es Iron Lung? Iron Lung es un videojuego indie de horror desarrollado enteramente por Devin Simansky y estrenado el 9 de marzo de 2022 en la plataforma de Steam. En su propia descripción de Steam se nos dice que se trata de un juego de terror corto en el que pilotas un pequeño submarino a través de un océano de sangre, en una luna alienígena. Ok. Y aunque en un principio puede sonar extraño, en realidad resume bastante bien la trama. Inclusive creo que se queda un poco corto con la verdadera experiencia que ofrece el juego. Pero bueno, nosotros no vinimos a escuchar datos inútiles, nosotros vinimos por la historia, por la trama. El lore, como dicen los chavos, así es que pasemos a ello. La trama comienza en el universo en el que vivimos, o quizá en algún universo alterno, la verdad es que no tengo idea. Lo importante es que en el futuro la humanidad ha tenido una evolución significativa, principalmente en investigación y conquista espacial. Sin embargo, todo esto se ve interrumpido por un evento sin precedentes. De un momento para otro, todas las estrellas conocidas y planetas habitables desaparecieron, dejando como supervivientes solo aquellos que viajaron a estaciones espaciales o naves estelares. Este evento será bautizado como el Rapto Tranquilo. Tiempo después, con los suministros disminuyendo y la infraestructura construida a lo largo de décadas cayéndose a pedazos, los supervivientes buscan cualquier rastro de recursos naturales en un universo poblado de lunas áridas. Y así es como descubren AT5, una luna con una anomalía realmente extraña, un océano de sangre. Es en este punto de la historia en el que entramos nosotros. Resulta que seremos parte de una expedición a este océano extraño. De hecho, nuestro personaje es un preso, cuyo nombre desconocemos, que por azares del destino terminó siendo el sujeto a bordo del Iron Lung. Traducido del inglés como el pulmón de acero, que es el nombre del submarino, y que será el encargado de explorar las profundidades con la finalidad de recopilar fotografías pertenecientes a puntos de interés importantes. Alto, amiguito. Antes de continuar, debo advertirte que si tienes planeado jugar el juego por ti mismo, te recomiendo saltarte esta parte, pues a partir de aquí habrá spoilers. Ve al minuto... Hazlo, amiguito. Es por tu bien. Un besito. Pasemos ahora a la historia jugable. Cruising depth in roughly 40 seconds. Stand by. Una vez comenzada la aventura, nos daremos cuenta inmediatamente que no la tendremos tan fácil, puesto que la única ventana para ver al exterior que tiene el submarino es soldada desde afuera con la finalidad de resistir mejor la presión. De esta forma, nuestra única guía serán el mapa y el radar para saber si tenemos algún obstáculo cerca. Aunque la cámara SM-13, sí, así se llama, también puede sernos de bastante utilidad. Después de muchos ruidos raros y desplazarnos por un rato en la oscuridad y el silencio metálico del submarino, encontraremos uno por uno los puntos de interés que buscamos, recopilando así fotografías que en cierta parte revelan más de la historia, desde formaciones rocosas extrañas, restos de vida alienígena, estructuras no clasificadas, posibles seres vivos e incluso fuentes de energía de origen desconocido. Y todo marcha bien. Hasta que en el transcurso de las fotografías nos percataremos de la presencia de criaturas rodeando los alrededores, de zonas de difícil acceso que irán dañando poco a poco la integridad del submarino, generando fugas e inclusive fuego, sumado a esto la constante tensión del medidor de oxígeno y el horror de morir aplastado por la presión en un mal movimiento. Pero si las cosas iban bastante mal, prepárate, porque esta historia no tiene un final feliz, y el miedo de todos los talasofóbicos, incluyéndome, está por hacerse realidad. Mientras más te acercas a tomar la fotografía final, más tienes la certeza de que algo está mal, porque es un videojuego de horror, y el hecho de que aún no hayas tenido un contacto directo con el antagonista empeora más las cosas. Sabes perfectamente que esto no va a acabar bien. Y no obstante, tienes muy en el fondo esa sensación de esperanza, esa sensación de seguir adelante, una sensación que muere inmediatamente cuando te acercas más y pasa esto. Entonces, para muchos jugadores la tensión aumenta, y para muchos otros el miedo se vuelve real. Pero ya estás en el final, solo queda seguir adelante y tomar la última foto.
noticias del final. Tal y como se veía venir desde la nota que encontramos al principio, toda nuestra travesía terminó siendo una falsa esperanza. Y nosotros terminamos siendo alimento de quién sabe qué. Aunque por lo menos dejan al aire la posibilidad de una próxima expedición, y con ello una próxima esperanza. Que si no es aquí, será en otro lugar más allá del velo. Análisis general. Iron Lung es un juego corto. Muy corto, de hecho. Con una trama interesante y una atmósfera realmente increíble. De hecho, considero que este es el punto fuerte del juego, ya que el creador no desarrolló diseños para un mapa. No hay texturas para el terreno, ni mucho menos un antagonista merodeando los alrededores. Es simplemente un buen uso de la atmósfera, algo que yo mismo bauticé como el efecto burbuja, que a grandes rasgos es ponerte en una situación en la que te percibas dentro de una burbuja, ya sea física o imaginaria, dentro de la cual no tienes contacto con el exterior, no sabes lo que te rodea, y por tanto tienes un estado de desconocimiento, lo que genera miedo. Pues recordemos que nosotros le tememos a lo que no conocemos, y Iron Lung finalmente apuesta a toda esta idea. Y aunque pudiera sin duda alguna ser el terror más básico, es también a veces el que mejor funciona. Puntos positivos. El apostar por una atmósfera y ambiente antes que por sustos básicos, creo que fue la mejor jugada que pudieron haber hecho. Número 2, la estética. Es estética tipo 64. Apoyándose unos gráficos prácticamente nulos, el desarrollador genera un diferenciador entre sus anteriores entregas y una estética que aporta bastante a la ambientación. Puntos negativos. Falta de contenido fotografiable. Más allá de algas y paredes, lo único con lo que tenemos contacto son los puntos principales, y la verdad es que sí se echa en falta un poco más de contenido al mapa. 2. Mecánica extra. Alguna mecánica diferente habría sido interesante, como la posibilidad de interactuar más con nuestro protagonista o nuestro submarino, aunque esto ya es meramente mi opinión. 3. Ligeramente lineal. Una vez que lo completas te darás cuenta que en general sigue una historia en línea recta, avanzando del punto A a punto B, punto A a punto B, y aunque eso no está mal, creo que algún evento independiente a la historia que nos sucedería mientras jugáramos hubiera estado bastante bien. Mi valoración final para este juego es 4 de 5 estrellas, y lo califico como una buena experiencia. Y listo, esta fue la explicación acerca de este videojuego. No olvides comentar qué te pareció a ti, qué opinas del final o simplemente decirme en qué crees que puedo mejorar. Sin nada más que decir, yo me despido. Esto fue Contenido B y que tengas un buen día.